Buenos días para todos los que se están uniendo a la sesión informativa de esta mañana y bienvenidos nuevamente a los webinars que estamos trabajando en época de convocatoria para explicarles las diferentes partes del formulario de postulación y los diferentes elementos del proceso de selección. Hoy vamos a hablar justamente del elemento más importante en su postulación a Colfuturo y es cómo evaluamos los programas que cada uno de ustedes va a postular a la convocatoria. Inicio recordándoles que todas estas sesiones son grabadas, estarán en el canal de YouTube y que toda la información que estamos compartiendo con ustedes en estos días están en nuestra página web, en donde ustedes pueden repasarla, pueden visitarla y encontrar datos que les van a ser de suma utilidad. Entonces, por eso ustedes ven pues que mi pantalla está compartida. No empecé diciéndoles quién los acompañamos la mañana de hoy. Mi nombre es Joana Torres, estoy con mi compañera Lady Velázquez y con Luz Marina, que trabajamos Lady y yo en el área de consejería, y Luz Marina trabaja en el área de convocatoria. Y en la parte de tecnología está nuestro compañero Sergio. Entonces, vamos a dar inicio y como les contaba, toda esta información está en la página web. La idea es que ustedes puedan navegar las diferentes secciones y como les contaba al inicio, este elemento es el más importante en su postulación. Quienes no han asistido a la charla informativa del programa Crédito Beca, los invito a que lo hagan. Es los viernes a las 8 de la mañana y dentro de esa información que damos los viernes, explicamos en detalle cómo Colfuturo evalúa la postulación de los candidatos. En la página web, cuando ustedes ingresan a convocatoria en cómo seleccionamos, pueden encontrar un flujograma en donde les explicamos en detalle esto y cuáles son los cuatro elementos con los que ustedes serán evaluados. Todos son elementos académicos. El principio de Colfuturo es que escojamos a los mejores estudiantes para que vayan a las mejores maestrías y doctorados en el mundo. Recuerden que cualquier programa que sea presencial de tiempo completo, conducente a maestría o doctorado fuera de Colombia, es postulable al crédito beca de Colfuturo. Entonces, estos son los cuatro elementos: el promedio del pregrado, el factor de ajuste, que es el reconocimiento a sus méritos académicos y a quienes ya tienen la admisión a la universidad. Un ensayo y aquí en azul está el elemento más importante que es la calificación del programa que ustedes van a financiar con Colfuturo. Entonces, ese programa tiene un peso del 38% y aquí es en donde ustedes deben jugársela estratégicamente. Si en particular no tuvieron un buen promedio en su pregrado, si ustedes saben, digamos, que toda su competencia va a estar dada por el elemento más importante. Entonces, acá cuando ustedes ingresan ven una pequeña descripción de que lo que hacemos en Colfuturo es tomar el programa, mirar qué tan bien posicionado está en rankings internacionales, locales, qué publicaciones, en qué grupos de investigación participan, cuáles son los reconocimientos físicos, la infraestructura, los elementos físicos que tiene la institución como laboratorios, centros para prácticas, reconocimientos, asociaciones con la industria. Todo esto lo que a nosotros nos ayuda es a calificar el programa. Entonces, en esta gráfica ustedes ven que dicen que si el programa está en top en los 10 mejores programas a nivel mundial, pues ustedes van a poder obtener la nota máxima en esto que es 5. Y a medida que su universidad vaya bajando en esos rankings internacionales y en esos rankings específicos, pues la nota va a ir decreciendo. Entonces, después de eso, esa nota tiene dos etapas. La primera es la que hace Colfuturo, en donde miramos los rankings, miramos esos elementos cualitativos cuando no hay suficiente información en rankings. Y esa nota que nosotros proponemos se llama nota semilla. La llamamos así porque después de que nosotros lo hemos calificado, estos programas y estas evaluaciones van a ir a unos comités de área. Cuando ustedes están llenando su formulario, quienes ya lo han hecho, se han dado cuenta que nosotros les decimos que nos digan en qué programa va a competir, en qué área, perdón, va a competir su programa. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un programa en filosofía, pues yo diré que mi programa debe competir en el área de ciencias sociales. Si yo voy a hacer un programa en economía, pues competirá en el área de economía. Si voy a hacer un programa en física, en matemáticas, competirá en ciencias básicas. Nosotros en general respetamos el programa que ustedes, el área en la que ustedes dicen que su programa debe competir. Sin embargo, por ejemplo, tenemos que hacer ajustes cuando personas que van a hacer maestrías en finanzas o personas que van a hacer programas de administración de negocios se clasifican en otras áreas. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que revisar es que efectivamente ustedes se hayan clasificado en el área correcta y nosotros los reclasificamos si es necesario. Una vez ya están conformados estos grupos, es decir, todos los candidatos que se postularon marcaron su área, hicimos la evaluación de la nota semilla, hay
12 paneles de expertos en donde esos expertos lo que hacen es revisar la nota semilla que Colfuturo propuso. Es decir, ellos van a tomar el año pasado los 3.300 programas de los candidatos que se estaban postulando en cada una de las áreas. Entonces, en el área de arquitectura habían decanos de las facultades de arquitectura en Colombia, arquitectos, habían todos, son personas que han hecho estudios de posgrado en el exterior. Ahí lo que hacen los arquitectos es ver las notas que Colfuturo propuso para esa área y discuten y dicen si están de acuerdo o no. Entonces, lo que vamos a ver hoy es como, de alguna forma, cómo Colfuturo construye la nota semilla que posteriormente va a ese panel de expertos. El panel de expertos cambia año a año. Siempre tenemos personas que vienen también del exterior, investigadores, profesores de universidades fuera de Colombia, que conocen sobre Colfuturo y les interesa saber mejor cómo funciona el proceso de evaluación y nos ayudan en ese ejercicio de calificar los programas. Les cuento como dato curioso que estas personas que compiten todas lo hacen voluntariamente, su trabajo nos donan de alguna forma un día o una mañana o una tarde para ayudarnos a revisar las notas semillas y definir la calificación final que sus programas van a tener. Este es un proceso bastante exhaustivo y que pues, demanda mucho trabajo de nuestra parte porque nosotros vamos a tomar cada uno de los programas que ustedes están postulando. Entonces, supongamos que se postulan 4.000 candidatos, nosotros vamos a evaluar los 4.000 programas de manera individual de cada candidato. Igual es importante que vean esta nota que dice aquí, el proceso es anónimo, entonces el área de consejería, que es en donde hacemos esa evaluación, lo que nosotros hacemos es únicamente mirar el nombre del programa. No sabemos qué candidato tiene ese programa, solamente tenemos la información del programa que la persona va a cursar. Entonces, con esa introducción y contándoles cómo se construye la nota semilla, vamos a entrar un poco más en materia y es contarles lo que hacemos en el área de consejería, el grupo de 12 personas que trabajamos en esta evaluación. Ya una vez tenemos la lista, voy a empezar a usarlos, mostrarles los recursos que nosotros usamos, que la mayoría están públicos en la página web. Lo primero que nosotros vamos a hacer es ir a buscar los rankings. Entonces, a lo largo del año, Colfuturo permanentemente está monitoreando rankings, publicaciones, acreditaciones que estén generando los países o que se estén generando a nivel internacional. Y por eso, cuando ustedes ingresan a la sección de asesoría y buscan en donde dice toma tu decisión, perdón, es donde dice busca información, van a encontrar un punto que dice ten en cuenta los rankings. Entonces, aquí hay tres diferenciaciones de rankings que es importante que ustedes entiendan. Hay unos rankings internacionales que, como su nombre lo indica, son rankings que están mirando universidades y programas en todo el mundo. Es decir, son listados en donde va a aparecer al tiempo Australia, Estados Unidos, España, Canadá, Francia, todos los países que digamos que de alguna forma participan en esos rankings. Entonces, los rankings internacionales evalúan programas a nivel mundial. Hay otro tipo de rankings que son los rankings por país. Entonces, aquí el ejemplo es el ranking de Guardian que se produce en el Reino Unido y es un ranking que únicamente está comparando universidades en el Reino Unido. O está el ranking del país, del diario El País en España, que lo que hace es tomar únicamente universidades en España para evaluar la calidad de los programas en su país. Y hay otros rankings que son muy particulares por área de estudio. Entonces, vamos a darle clic a cada una de estas opciones para entrar y entender mejor la información que está allí. Estos son los rankings más utilizados, los más reconocidos. Muy seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar del ranking de QS o del ranking de The Times Higher Education, del ranking de Shanghai. Entonces, Colfuturo lo que hace es evaluar la metodología que cada uno de estos rankings tiene para elaborar sus listados. Y eso lo van a encontrar directamente en el sitio web de cada uno de los rankings. Entonces, por ejemplo, si ustedes ingresan al ranking de US News World, ahí van a encontrar que, perdón, entré fue al ranking de QS. Si entran al ranking de QS, lo que van a encontrar es que siempre en las páginas de los rankings está la descripción de la metodología que ellos están utilizando. Entonces, en el caso de este ranking, por ejemplo, QS revisa la reputación académica, la reputación de los empleadores, los índices de citaciones, el H-index, que es el número de citaciones que tiene un profesor en particular, y el network, la red de trabajo de investigación internacional que ellos tienen. Entonces, para nosotros, de alguna forma, este es un ranking objetivo, porque están midiendo elementos que realmente se pueden cuantificar y se deben demostrar de una manera objetiva.
Hay otros rankings como un ranking que se llama Webometrics, que Colfuturo no utiliza, porque es un ranking que cuando uno revisa su metodología, lo que mide es el número de veces que las personas entran a la página web de una universidad o de un programa y descargan información. Entonces, en ese caso, como ustedes se dan cuenta, ahí no hay ningún criterio de calidad realmente. Sencillamente es cuántas personas están visitando un sitio web para descargar información. Lo que nosotros queremos es utilizar este tipo de rankings en donde es claro que hay detrás unos elementos y una evaluación académica. Entonces, volviendo a la página de Colfuturo, lo que nosotros hacemos en primera instancia y los rankings que más peso tienen para Colfuturo son los rankings internacionales, porque lo que están haciendo es comparar y medir a nivel internacional la diferente visibilidad que tiene cada uno de los programas. Los rankings adicional a eso, ustedes van a encontrar que los pueden encontrar por temas de conocimiento. Entonces voy a seguir con el ranking de QS, en donde ellos, ustedes al ingresar, van a encontrar que dice ranking by subject, es decir, listados por temas específicos. Y cuando ustedes empiezan a desplazar más hacia abajo, lo que encuentran es que ellos les dicen cuáles son los listados que ellos están utilizando. Y qué pena que esto me salió antes de la prueba, no, no me salía, pero ahorita lo quisiera eliminarlo para que ustedes puedan ver mejor. Entonces, voy a poner todo acá para que nos perdamos esta información. No estoy leyendo, pero lo que no quiero es que nos salga esto. Entonces, aquí nuevamente, cuando ustedes ingresan a estos rankings, se encuentran que están los temas, los diferentes temas en los que QS produce listados. Es importante que ustedes se familiaricen con estas universidades, con estos listados, dependiendo de su área de conocimiento. Entonces, por ejemplo, mi tema no es Arts and Humanities, mi tema es un tema en ingeniería. Y yo voy a hacer un ejemplo de un programa en ingeniería civil. Entonces, lo que Colfuturo va a hacer es que el candidato se postula, nos dice, yo quiero hacer una maestría en ingeniería civil en la universidad, vamos a coger el ejemplo de MIT. Lo que Colfuturo va a hacer es ir a mirar en un ranking específico de ingeniería civil qué tan bien posicionado sale MIT. Entonces, en este caso vemos que es la primera universidad en el listado y eso significa que, como dijimos anteriormente, los que son los 10 primeros tienen una nota de 5 y empieza a decrecer a medida que vayan bajando las posiciones. Usualmente nosotros vamos decreciendo de 10 en 10 las posiciones. Entonces, eso significaría que de las universidades que salen de la posición 1 a la posición 10, nosotros propondríamos una nota semilla de 5. Entonces, todas estas 5, Stanford, la Universidad de Tecnológica de Singapur, ETH en Zurich, Imperial College, Cambridge, Berkeley, todos tendrían el mismo 5 para los candidatos que se postulan. Sin embargo, nuestros jurados de evaluación nos dicen, no podemos confiarnos solamente en QS, porque puede ser que QS no está teniendo en cuenta elementos que sí está teniendo el ranking de Times Higher Education. Entonces, aquí yo volví a hacer el mismo ejercicio. Entré a Times Higher Education, busqué los rankings y les dije que quiero mirar en el tema específico de ingeniería civil cuál es el ordenamiento de ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí MIT sale de 4, no sale de primero. Lo que nosotros vamos a reportarle al panel de los expertos es decirles, QS lo pone de primero entre, no, entre, supongamos que hay 500 universidades, entre 500 universidades, Times Higher Education lo pone de 4 entre 500 universidades y también le decimos, miramos también el ranking de US News, entonces de acuerdo a US News, que es otra revista, MIT aparece, vamos a ver de qué aparece MIT en este listado. Bueno, aquí ya sale, por ejemplo, aquí sale de posición 7. Entonces, si se dan cuenta, no siempre en todos los rankings la universidad sale en la misma posición. Y lo que nosotros hacemos es recopilar toda esta información para decirle al panel de expertos, estas son las diferentes publicaciones, en estas posiciones aparecen en los rankings específicos en las diferentes posiciones, para que ellos tengan elementos y puedan ratificar o cambiar la nota. Es muy importante que ustedes sepan que ustedes pueden hacer este ejercicio, pero supongamos que el panel de expertos vino y en su discusión dijo, a pesar de que sale de primeras, nosotros creemos que ese programa es de 4-8, entonces el panel de expertos puede reducir la nota. En mi experiencia, nunca hay decrecimientos muy significativos, es decir, no es normal que una universidad que sale de primeras, el panel de expertos diga, no, le vamos a poner una nota de 3. Usualmente las variaciones que hacen son de algunas décimas, entonces, pues ahí digamos que por favor tengan en cuenta que va a haber esa variación y el concepto final y la nota definitiva la define el panel de expertos. Entonces, esto era para explicarles los rankings internacionales. Ahora vamos a ver
un ejemplo de los rankings locales. Entonces, yo les contaba anteriormente que los rankings por país son listados que producen las publicaciones para evaluar programas dentro de un mismo país. Por ejemplo, US News, que es Estados Unidos, ellos producen dos tipos de rankings. Uno que es el ranking internacional y uno que es el ranking local, que es solo de Estados Unidos. El Reino Unido, dos publicaciones, dos periódicos, The Guardian y The Times, también producen un ranking. Alemania también tiene unos listados para generar, unos rankings para generar esos listados. Entonces voy a mostrarles el ejemplo de The Guardian, que es el del Reino Unido. Y aquí nuevamente, pues ellos hacen una evaluación de los programas con una metodología específica que ellos tienen, que también es importante que ustedes siempre sepan con qué metodología están evaluando los programas. Importante también que tengan en cuenta que yo les dije anteriormente, Colfuturo siempre le da prioridad a los rankings internacionales. Los rankings locales, es decir, los rankings que solo están evaluando universidades en un país, los miramos, pero no son los que definen la nota. Entonces, no quiere decir que porque aquí salió de primeras le vamos a dar 5, porque puede ser que esta universidad salía de 20 en los rankings internacionales. Y lo que hacemos es nuevamente entregarle todas esas herramientas de información al panel de expertos para que ellos decidan la nota. Voy a irme a la última opción que hay en la página web y es los rankings por áreas de estudio. Entonces, hay algunos listados que únicamente no trabajan ni globalmente por áreas, sino, ni tampoco local, sino que lo que hacen es coger un tema de estudio en particular y elaborar un listado. Entonces, en administración es en donde es lo más normal encontrar estos listados. Aquí, por ejemplo, un ranking súper usado para los que van a hacer programas de MBA es este ranking que produce The Financial Times. Entonces, por ejemplo, ellos empiezan diciendo cuáles son las mejores escuelas de negocios. Y aquí, si se dan cuenta, ellos tienen diferentes países. Entonces, tienen Kellogg, tienen estas universidades en China, tienen en Francia HEC, tienen a SCP en Francia, es una institución que tiene sede en Francia, Alemania, Italia, y que de paso mañana tenemos una sesión informativa con ellos porque tenemos un convenio. Aquí ellos, por ejemplo, recuerden que Colfuturo no financia programas en línea, entonces nosotros omitiríamos este listado porque nosotros no evaluamos programas en línea. Y aquí están los mejores programas de MBA. Entonces, nuevamente volvemos a hacer el ejercicio de descargar el ranking en la totalidad. Si ustedes van a ir a hacer un MBA, pues miramos que también aparece el MBA en este ranking del Financial Times, que es el que generalmente usamos para generar la calificación en los programas de MBA. Ellos también tienen unos rankings que no solo son de MBA, sino en temas específicos como finanzas o estrategia. Entonces, toda esa información, nuevamente, dependiendo de su área de estudio, la invitación es que ustedes ingresen a esos rankings y vean qué tan bien posicionada está su universidad. Yo les hablo de las primeras posiciones porque es lo más fácil que vemos acá en la presentación, pero pues obviamente ustedes deben tener en cuenta que la nota será más alta entre más arriba aparezca la universidad. Entonces, ahora me voy a ir a un ejercicio práctico y les voy a compartir una información de unos programas que calificamos el año pasado. Y estos programas fueron programas que estuvieron realmente en la convocatoria. Lo que yo les voy a mostrar es la nota que Colfuturo le propuso a los comités de selección. Y después de eso, pues ahí con base en eso ellos tenían la discusión. Voy a quitar un momento compartir porque no había seleccionado el PowerPoint. Entonces, porfa, me confirman mis compañeros si ya ven mi PowerPoint. Sí. Listo, gracias. Entonces, aquí lo que les estoy mostrando es, después de haberles dicho lo que Colfuturo hace de ir a mirar los rankings específicos, los rankings internacionales, los rankings generales, esto es lo que recibe el panel de expertos. Nosotros siempre les pasamos información de 4 rankings y alguna información adicional cuando el programa la tiene. Entonces, este es el caso, por ejemplo, del MBA en el London Business School, en donde nosotros lo que le hicimos fue decirle al panel de expertos, aparece de segundo sobre 100 en el global, en el ranking de MBA global del Financial Times, aparece de segundo sobre 73 en el ranking de MBAs en Europa de acuerdo a QS, de 4 en 46 en el de América Economía y de 5 sobre 23 en Bloomberg, que es otra publicación que también produce evaluación de escuelas de negocios. Y adicional a esto, esta escuela tiene la triple acreditación, que es un reconocimiento que se les dan a las escuelas de negocios. Son 3 acreditaciones y cuando una universidad tiene las 3 acreditaciones, es lo que se llama la triple acreditación o la triple corona. Otro ejemplo, entonces, este programa pues fue calificado con 5 porque como ustedes se dan cuenta, esta aparece muy bien posicionada en todos los rankings por encima de 10.
Vamos a ver otro ejemplo de un programa que no está encima de 10. Entonces, es un programa, una maestría en Civil Engineering en la Universidad de Queensland University of Technology en Australia. Entonces, si se dan cuenta, nuevamente aquí les dijimos 4 publicaciones, 3 de ellas internacionales, QS Taiwan y Shanghai, y un ranking o una evaluación local que realiza Australia que se llama el Excellent Research Framework, en donde Australia evalúa la investigación dependiendo de las áreas en las diferentes universidades australianas. Entonces, aquí lo que vemos es que este sí ya está más abajo. Por ejemplo, en uno de los rankings salía en el ranking de 51-100, en otro ranking salía 58, en otro salía 76-10, y en la evaluación local salía muy en la mitad. El comité, al final de la discusión, pues decidió ponerle una nota de 4-5. Entonces, aquí la idea es que ustedes vean la diferencia entre estar en la posición de las 10 primeras a empezar a estar más abajo en los listados. Otro ejemplo es este, por ejemplo, una universidad en Journalism and International Affairs en la University College Dublin, una maestría nuevamente. Entonces, aquí lo que hacemos es nuevamente utilizar los rankings que están relacionados con el programa, porque hay algo y es que no siempre van a encontrar rankings que le dan específicamente al nombre de su maestría. Entonces, lo que Colfuturo hace en esos casos es buscar en qué áreas está el programa, qué otras clases ustedes van a tomar para ver qué otros rankings podríamos utilizar de referencia. Y también quisimos mostrarles el ejemplo de una universidad que es calificada con 3, que no aparece en ningún ranking específico, no aparece en ningún ranking que hable de administración ni de MBA en un área en que es muy importante tener esa información. Y donde nosotros lo que hicimos fue ir al sitio web a recoger información, no encontramos información que lo hiciera destacar a nivel internacional. El único dato que encontramos era que el 92% de sus egresados conseguían trabajo en los primeros 2 años, que en un programa en administración es muchísimo tiempo. Usualmente las buenas escuelas de negocio, las personas consiguen trabajo en los 3 meses siguientes de haberse graduado, en ese rango de 1 a 3 meses. Y lo otro es que usamos un ranking de referencia de universidades. Cuando miren los rankings también van a encontrar que hay una lista en donde ellos listan todas las universidades sin tener en cuenta el área de conocimiento. Entonces lo que hacen es coger todo Harvard, todo Columbia, todo la Universidad de Sydney, sin tener en cuenta las facultades. A eso nos referimos cuando decimos que es un ranking global internacional, que no está mirando un área particular, sino la universidad como un todo. Y si se dan cuenta, pues aparece en una posición casi muy cercana al corte de la fila y de la evaluación. Entonces al final ese programa fue calificado con 3. Esto, hasta lo que les acabo de contar, es cuando un programa se puede calificar por rankings. Sin embargo, aquí en este punto del 3 empecé a introducirlos en el tema de cuando no hay rankings o cuando no hay información en rankings. Porque, por ejemplo, sí hay rankings de management, pero en este caso no aparecía la universidad en el ranking de management. Hay otros temas en donde no hay rankings, definitivamente no existen. Entonces, para esos programas lo que nosotros hacemos es un ejercicio que se llama la evaluación por puntos. Y lo que hacemos es ir a buscar algún par de rankings que más o menos estén relacionados. Por ejemplo, esta es una maestría en música en Long School of Music of Art College, que es una escuela muy reconocida en temas de música. Y aquí lo que nosotros hicimos fue encontrar un poco lo que se acercaba, que era artes. Entonces pusimos estos 2 rankings para referencia. Sin embargo, después nos fuimos a mirar toda la información del sitio web del programa y empezar a recoger información que nos permitiera identificar qué tan fuerte es ese programa. Entonces, si se dan cuenta, aquí poníamos los nombres de las personas, qué es lo que han hecho, miramos egresados, miramos los profesores, miramos la infraestructura, pusimos toda esta información. Y con esta información nosotros habíamos propuesto una nota semilla que no era 4-8. Sin embargo, cuando vinieron las personas, los expertos en el área de artes, ellos nos dijeron, ahí están cometiendo un error, es muy importante, a este programa hay que ponerle 4-8. Entonces, acá lo que quiero como que les quede claro es que siempre que hayan rankings y estén en el tema particular en el que ustedes van a estar, Colfuturo le va a dar prioridad al ranking. Pero si no están rankings porque no existen rankings en el área o porque no aparecen en rankings, vamos a ir a hacer este ejercicio para construir una nota semilla y que después se le pueda postular y se le pueda presentar al panel de los expertos. Esto por el lado de las maestrías. Sabemos que algunos de ustedes van a ser doctorados, entonces ahora lo que les voy a mostrar es 2 puntos para los doctorados, 2 evaluaciones que se hicieron para 2 doctorados, uno en Francia y uno en Argentina. Entonces, para quienes van a ser doctorado, dentro del formulario les van a preguntar cuál es su tema de investigación y si ya saben quién es su tutor.
Yo les aconsejo que si todavía no tienen tutor, de alguna forma puede ser que ustedes todavía no tengan definido al 100% cuál va a ser su tema de investigación, pero ustedes sí ya saben cuál va a ser el tema en general. No hay problema si más adelante cambian el tema de investigación, pero para nosotros que ustedes nos den el tema y el tutor nos ayuda a fortalecer la nota semilla que le vamos a presentar al comité. Entonces, fíjense en el caso de la persona que va a Francia. Esta persona nos dijo, este es mi tema y esta es mi tutora. Lo que hicimos fue ir a buscar a su tutora, por ejemplo, a ella la encontramos en ResearchGate. Colfuturo usualmente lo que hace es buscar en Google Scholar, busca también en Scopus y busca en ResearchGate. Entonces, lo que hacemos es poner todo lo que encontremos en estos buscadores, las citaciones y las publicaciones de quienes van a ser sus tutores. Adicional a eso, fíjense que aquí está un elemento de investigación, que es lo que unidades tiene, otros temas que pueden ser importantes, como en este caso que está involucrado con cuatro editoriales para la publicación de las investigaciones y los trabajos de sus profesores. Y usamos como referencia un ranking en antropología. Ese ranking de antropología, como les digo, es únicamente una referencia porque no lo encontramos, no encontramos a esta universidad en los rankings de filosofía, entonces pusimos una referencia en un tema de sociales para que el comité tuviera una idea. Al final de la discusión, el panel de expertos decidió que la nota de este programa era 4.7. Comparemos el de abajo. Entonces, fíjense que el de abajo no nos dijo ni cuál era su tema ni cuál era su tutor. Eso lo que hace en principio es que a nosotros desde el área de consejería, pues no nos da elementos para ayudarle en la evaluación. Nosotros el principio en Colfuturo en general siempre es ayudar al estudiante. Entonces, cuando tenemos esa información, lo que más hacemos es como de alguna forma investigar muchísimo para ver qué tanto podemos poner. Aquí, por ejemplo, 13 publicaciones, 13 revistas académicas comparado con el de arriba, que tiene editoriales, que tiene unas unidades de investigación, pues claramente se ve una diferencia que hace que no sea tan fuerte. Y al final, pues hay otro punto y es que cada país tiene una serie de acreditaciones. La acreditación en Argentina se llama el CONEAO y ahí lo que hace el gobierno de Argentina es algo similar a lo que les mencionaba de Australia. Ellos tienen esta acreditación en donde dicen qué tan competitivo es el programa a nivel internacional o a nivel local. Luego de la discusión, el panel de expertos decidió que este doctorado pues le ponía una nota de 3.5. Esta importancia de estas notas radica en que recuerden que este es el 38% de la evaluación de Colfuturo y es lo que más peso tiene. Entonces, nosotros no les podemos decir en ninguna instancia cómo va a ser calificado su programa, porque como se dan cuenta, es un ejercicio que tiene diferentes etapas en la evaluación. Sin embargo, ustedes sí pueden hacer ese ejercicio de ir a investigar en los rankings, ver qué tan bien sale y claramente ustedes ya se pueden tener una idea de que si no sale en ningún ranking y hay rankings en el área, pues la calificación no va a ser buena. Finalmente, les voy a compartir una información que está en la página web que les puede también servir de referencia y es la sección del directorio de beneficiarios. Aquí no significa que si ustedes se postulan a un programa en donde ya tuvimos un beneficiario, necesariamente los vamos a seleccionar, pero sí puede significar que si Colfuturo lo evaluó, pues no le debió haber ido tan mal y la persona pudo pues combinar como las cuatro variables, porque recuerden que al final su selección es un juego de matemáticas en donde entra su promedio del pregrado, los méritos académicos que ustedes tengan, entra también el ensayo que tienen que escribir, que pues también vamos a tener una sesión para hablar del ensayo, porque erradamente los candidatos piensan que al pesar el 5% del ensayo, pues eso no tiene ningún peso y no le dedican tiempo. Sin embargo, en nuestra experiencia, ese ensayo marca la diferencia muchas veces en que ustedes sean seleccionados o no. Entonces, acá lo que les quería mostrar es que está esta fuente de información en donde ustedes pueden filtrar por universidad de posgrado, por ejemplo, aquí Georgetown, que fue un ejemplo que usamos ayer y por eso me sale. Entonces, ustedes pueden ver desde el 2000 hasta el 2022 en qué áreas hemos financiado, qué programas hemos financiado. Esto también, nuevamente, referencia. Y la última herramienta que les voy a compartir antes de pasar a las preguntas, que también es de muchísima utilidad, es que dentro de todos los principios de Colfuturo está la excelencia académica. Voy a mostrarles dos cosas de esta parte de beneficiarios. Voy a empezar con el anuario. Y en el anuario, porque voy a retomar un tema que mencioné anteriormente, en el anuario ustedes pueden encontrar todo lo que pasó en la selección del año inmediatamente anterior. Entonces, en el 2022, aquí está el libro con toda la información de las estadísticas, de lo que pasó. Y lo que les quiero mostrar aquí es que yo les decía que nosotros en el área de consejería lo que hacemos es
proponer una nota semilla, que es la nota que evalúan los expertos. Entonces, lo que les muestro aquí es que aquí está el nombre del por áreas del conocimiento, cuál era el perfil de esas personas que vinieron y nos donaron su tiempo para ayudarnos a definir las notas de los programas. Y aquí ustedes van a encontrar las 12 áreas de conocimiento y van a ver los nombres que estudiaron, en dónde trabajan actualmente. Y esto lo compartimos también para que ustedes pues tengan una referencia de quiénes son las personas, cuál es el perfil de las personas que finalmente deciden la nota de los programas. Y lo otro que les quería mostrar es una de las preguntas más frecuentes que nosotros recibimos tanto en convocatoria como en el área de consejería, y es sobre las notas de los programas. Entonces, dentro de los principios de Colfuturo de transparencia está publicar toda la información, y en esta información ustedes pueden encontrar todas las estadísticas del año pasado y pueden corroborar que el proceso de selección de Colfuturo es anónimo y pueden ver cómo fue la selección del año pasado. Entonces, aquí ustedes por áreas de conocimiento encuentran todas las personas que se postularon, y como no hay nombres, ustedes van a encontrar, por ejemplo, en este caso, que era un hombre de 32 años, cuya región de origen era Bogotá, que es economista de la Universidad de los Andes y quería que Colfuturo le financiara un programa en HC de MBA. Aquí ustedes ven las 4 calificaciones con las que él compitió, entonces su programa de posgrado, el promedio de su pregrado, el factor de ajuste, el ensayo que escribió y el promedio ponderado que le da estos 4 elementos. Entonces aquí, por ejemplo, si alguien quisiera ver, yo quiero ver si Colfuturo ya ha calificado mi programa en el pasado y cómo lo calificó, ustedes podrían entrar aquí a ver esa información. Nuevamente, y quiero ser muy enfática en esto, esto es una referencia. Las notas cambian todos los años porque Colfuturo todos los años hace el ejercicio desde cero de calificar los programas de la convocatoria. Y la razón es porque los rankings cambian todos los años, las acreditaciones cambian todos los años. Entonces no nos quedamos estáticos, sino que queremos tener la información más actualizada. Entonces, para quienes dicen, yo quiero saber cómo se ha calificado mi programa en el pasado, pueden entrar a este enlace que les acabo de compartir y ver si su programa fue calificado y cuál fue la nota que el comité del año anterior le dio, para que tengan una idea de más o menos cuánto podría calificarla el comité de este año. Entonces, esa era toda la información que yo tenía para compartir. Voy a pasar a las preguntas. Listo, bueno, entonces tenemos bastantes preguntas. Escogí aquellas que están direccionadas al tema de calificación de los programas, así que quiero empezar con Nicole, y ella pregunta: estoy aplicando para Inno Energy, que es un programa de doble titulación. Se pueden elegir 2 universidades de 6. ¿Cómo se evaluaría en este caso la nota semilla? Bueno, la pregunta de Nicole me sirve para 2 cosas, y es que principalmente quienes van a ir a estudiar a Europa van a encontrarse con que hay programas que se llaman programas Erasmus, programas conjuntos, en donde son varias universidades que firman un acuerdo o que le dan la posibilidad al estudiante de rotar por diferentes universidades a lo largo de su maestría o de su doctorado. Inno Energy es un consorcio que agrupa, como mencionaba Nicole, diferentes programas en donde más de 12 universidades se unen para dictar un programa, y cuando el estudiante se postula le dice, escoja de todas estas 12 a cuáles 2 quiere ir. Cuando ustedes llenen el formulario en la parte de posgrado, les van a preguntar, ¿su programa es interinstitucional o es un programa conjunto? En ese caso ustedes deben responder que sí y poner las 2 o 3 universidades a donde planean ir o a donde ya saben que con seguridad van a ir. Lo que nosotros vamos a hacer es calificar esos 3 o 2 programas para llevarle nuevamente la información al panel de expertos y que ellos decidan la nota final del programa. Entonces, en la pregunta de Nicole, le vamos a calificar los 2 programas del consorcio de Inno Energy. Listo, muchas gracias. Vamos ahora con Jairo, y él pregunta: ¿qué pasa si la universidad solo está en 2 rankings y en los demás no aparece información sobre esta? Lo que vimos en el ejemplo, hubo un ejemplo de los que mostramos que solo salían 2 rankings, entonces lo que hacemos es complementar con información que se encuentra en el sitio web del programa de elementos cualitativos. Listo, seguimos con Magda, y ella pregunta: si la universidad está en un puesto muy alto en los rankings internacionales, pero el programa como tal no aparece, ¿cómo se califica? No entendí la pregunta. ¿Puedes volverla a repetir, por favor? Ella pregunta: si la universidad está en un puesto muy alto en los rankings internacionales, pero el programa como tal no aparece, ¿cómo se califica?
Haríamos la evaluación por puntos porque les mencionaba anteriormente que nunca vamos a calificar un programa con un ranking general. Por lo que le entiendo a ella, es como sale en el listado de universidades, pero no en los por área, no por temas específicos. Entonces, en ese caso, tendríamos que irnos a hacer una evaluación cualitativa. Listo. Y seguimos acá con David. Él dice, quiero hacer una maestría sobre técnicas de manufactura avanzada. Por ejemplo, ¿debería buscar en los rankings el campo en el que se encuentra, en este caso ingeniería mecánica, ya que esta no tiene un ranking específico? Sí, la idea es que él pueda como coger las diferentes clases o diferentes temas fuertes que tiene su programa y de ahí sacar los rankings. Ahí también aprovecho para mencionar que quienes van a hacer programas que tienen énfasis, en el formulario nos pongan cuál es el énfasis. Les voy a contar una experiencia que tuvimos hace unos años y es alguien que nos dijo que iba a hacer un LLM, que son las maestrías en Derecho, pero no nos puso el énfasis. Y resulta que la universidad en los rankings del LLM no salía muy bien posicionada. Pero después, cuando lo seleccionamos, él nos dijo, pero es que yo voy a hacer un programa en énfasis en taxation, era su énfasis. Y en taxation, esa universidad es la mejor en el mundo. Y efectivamente, por no haber puesto el énfasis, él no fue seleccionado en ese momento. Entonces, por eso es importante que si ustedes saben el énfasis y su programa tiene un énfasis, lo pongan, porque eso les ayuda a que la evaluación sea mejor hecha. Listo, y seguimos con María Alejandra. Ella de pronto quiere aclarar que entendió bien la información y ella dice, para asegurarme de haber entendido bien, ¿los rankings por área de estudio dan información sobre qué tan buena es la universidad en esa área, más no qué tan bueno es un programa específico? Bueno, en este caso lo que debe hacer es leer la metodología del ranking. Los rankings es un tema de bastante discusión entre los académicos porque hay rankings en donde se ha demostrado que las universidades de alguna forma pagan por salir. Entonces, por eso es importante entender la metodología. Yo sé que todos obviamente están compitiendo por el apoyo de Colfuturo y se quieren ir al mejor programa, pero también piensen en que este es su proyecto de vida y al final quienes van a cargar con esa carrera hasta el final de sus días son ustedes. Entonces, por eso es importante que ustedes se aseguren de que en su área ustedes están escogiendo lo que más les complementa y lo que más les favorece, entendiendo la metodología de cada uno de los rankings. Listo. Y seguiremos, ese no tiene nombre y él pregunta, en caso de que un programa esté en los 10 primeros históricamente, pero para este año cae 20 puestos, hasta uno de los 20 primeros, perdón, ¿esto afecta la calificación del programa? Sí, pues no, obviamente si estuvo en los 10 primeros y bajó 20, tendremos que mirar qué fue lo que pasó. Entonces, seguramente no vamos a mantener la historia del 5 de los años anteriores, sí va a tener un decrecimiento esa nota y tendríamos que ver por qué bajó. Listo. Seguimos con Norbey y él pregunta. El programa que quiero es muy específico, es un MBA en el sector energético. Al compararlo y competir con el área de MBA tradicional, su puntaje no necesariamente es el mejor. Pero hay otras revistas especializadas en mercados energéticos donde este programa tiene mayor protagonismo. ¿Cómo le indico a Colfuturo que tenga esto en cuenta, puesto que si se revisa en el área tradicional, puede que mi programa no tenga el mejor puntaje? Bueno, es una muy buena pregunta porque me lleva otra vez al tema del énfasis. Entonces, él va a tener que poner MBA y en el énfasis poner el tema que está hablando, el tema energético. Y lo otro es que en el formulario, cuando ustedes están llenando el formulario, hay un campo que les pregunta por qué ese programa es de los mejores en el mundo. No desaprovechen ese espacio mencionando los rankings. Como yo les acabo de mostrar, Colfuturo los tiene todos, tenemos una base de datos. Yo les mostré aquí en la página porque es la forma en la que ustedes lo van a consultar en su casa. Pero Colfuturo tiene una base de datos que reúne más de 1,000 listados de diferentes publicaciones. Entonces, no pierdan el espacio diciendo como es el quinto de 200 en el ranking de QS. Nosotros ya tenemos esa información. Aprovechen ese espacio contando esto, por ejemplo, que estaba diciendo la persona en el caso. Esta institución sale en publicaciones reconocidas en el tema energético, nombrar algunas de las publicaciones y decir por qué es importante. Entonces, ese es el espacio que ustedes tienen para complementarnos o darnos información que nosotros por el volumen de programas de pronto podemos omitir. Listo, seguiremos con Juan Camilo. Creo que este sería de pronto un mito que podría surgir y es, ¿Colfuturo tiene convenio con ciertas universidades? ¿Se considera que esta universidad ya tendría la calificación máxima de 5?
No, de hecho ayer tuvimos la sesión sobre los convenios y hablábamos que no hay ninguna diferencia entre ir a una universidad con convenio o no. De hecho, si vieron en la presentación, yo ni siquiera mencioné la palabra convenio. O sea, eso ni siquiera es un elemento que nosotros tenemos en cuenta cuando estamos en proceso de convocatoria. En ningún momento de la convocatoria se tienen en cuenta los convenios. Seguiremos con Gabriela. Ella dice, en mi caso, mi máster es de Business School, por lo que en muchos de estos rankings no aparece, ya que solo tienen en cuenta universidades. ¿Esto afecta la calificación? Sí, ella tiene que mirar porque es muy común en el área de negocios que no sean universidades, sino que sean institutos. Por ejemplo, HEC no es una universidad, ESCP no es una universidad, se me olvidó la de Francia, EDEC no es una universidad, son escuelas de negocios. Entonces, por eso cuando mostramos el tema de los MBAs, ustedes vieron que decía Escuela de Negocio Europa. Entonces, el hecho de que no sea una universidad no necesariamente implica que no hay rankings. Y más en el área de ella. Listo. Seguimos con Diego y él nos pregunta, el tema de mi programa es administración sostenible y tecnológico. En este caso, ¿cómo podría buscar mi programa en los rankings, ya que es un programa que abarca temas de ingeniería y de administración, y a cuál debería darle más peso? Combinarlo y el que más peso va a tener es el énfasis del programa. Y ahora vamos con María Alejandra, ya nos pregunta, ¿dónde puede buscar acreditaciones que debería tener un programa en temas ambientales en Europa? No tengo conocimiento de acreditaciones en el tema ambiental en Europa. Deben existir, pero nosotros, por ejemplo, no las conocemos y no están dentro de nuestra base de datos. Pero ahí hay un punto a favor de ella, y es que ella lo puede poner en ese espacio que yo les mencionaba porque es uno de los mejores en el mundo. Entonces, muchas veces los mismos candidatos son los que nos ayudan a incorporar información en las evaluaciones. Y seguimos con Magda, ya nos pregunta, ¿la calificación mínima que se le puede otorgar a un programa es de 3? No, tenemos programas de uno que son programas que están por fuera de cualquier estándar de calidad o que son programas en línea, o sea que son los programas que de alguna forma vamos a rechazar. Entonces, por ejemplo, programas que no son de tiempo completo, programas en línea, entonces sí hay programas que se califican con uno. Son muy pocos, pero hay. Listo. Y seguiremos con Manuela. Ella pregunta si me postulo con el mejor programa en mi área nacional e internacional y no resulto admitida en esta universidad, ¿puedo cambiar el programa a una que esté en un ranking menor? Sí, pero entonces ahí hay varias cosas. Y es que recuerden que ustedes cuando se postulan a Colfuturo solo lo hacen con un programa. Nosotros lo seleccionamos con ese programa que compitieron. Después de ser seleccionados, quienes son seleccionados pueden pedir un proceso administrativo que se llama cambio de programa. Y lo que Colfuturo va a hacer es evaluar si con ese nuevo programa también hubiera sido seleccionado. Entonces ella dice, me voy a un programa que no es el primero. Pero para poder ser seleccionada, deberá estar entre los mejores para que la nueva nota del programa le permita mantenerse dentro del grupo de seleccionados. Lo que no les puede pasar es que ustedes se postulan con Harvard y después dicen que se quieren ir a la Universidad Estatal de, no sé, voy a inventarme algo, de Nashville. Puede ser que la Universidad Estatal de Nashville es maravillosa, pero no va a ser Harvard. Entonces, la idea es que si ustedes están postulando a Harvard, pues las otras universidades sean similares en temas de calidad a la universidad con la que se postularon a Colfuturo, para que después, si viene el cambio de programa, pues nosotros les podamos decir que sí. Listo. Y quiero tomar la pregunta de Andrés. Y él pregunta si es posible que Colfuturo haga una revisión previa del programa a la postulación. No, recuerden que nosotros en este momento estamos en plena convocatoria y pues son más de 4.000 candidatos. Entonces, pues obviamente es un proceso que administrativamente nadie podría manejar. Sin embargo, recuerden la herramienta que les compartí, que les puede servir de referencia y es el acta de selección del año pasado. Ahí lo que él puede ir a hacer es mirar si su programa se calificó el año pasado y usar eso como referencia. Si no se calificó, le toca hacer el ejercicio que hicimos al principio de la sesión, de él mismo más o menos tener una idea de cómo podría llegar a ser calificado su programa. Listo. Y vamos a culminar con la pregunta de Valentina y ella dice, ¿hay un límite para escoger un programa de acuerdo al ranking? Por ejemplo, ¿solo los programas en los 20 primeros puestos pueden ser seleccionados para Colfuturo? No, de hecho les mostré un ejemplo en donde habían programas que estaban en 100, habían programas que estaban en 50, entonces no necesariamente tiene que ser los primeros 10 o los primeros 20. Y aquí aprovecho nuevamente para recordarles
que ustedes están compitiendo con cuatro elementos. Este es el más importante, pero tienen también los otros elementos. Así que si ustedes van a la universidad 50, pues trabajen un muy buen ensayo, traten de tener la carta de admisión para el factor de ajuste o adjunten todos sus reconocimientos académicos y de esa forma es un juego. Nuevamente, a mí me gusta decir que es un juego de matemáticas, o sea, es saber que están compitiendo con estas cuatro variables que les estoy mostrando, que es el programa de posgrado, su promedio de pregrado, los méritos académicos, que es el factor de ajuste o la carta de admisión, y el ensayo. Entonces, la idea es que al final, puede ser que yo haya un programa de 5, pero si mi promedio fue 3, no tengo reconocimientos académicos y escribo un ensayo de 1, no voy a quedar seleccionada. Entonces, la universidad es lo más importante, pero no lo es todo. Listo. Y finalmente, muchos están preguntando sobre estos recursos que nos has mostrado, así que te pediría si podrías de nuevo mostrarles esa ruta para que ellos lleguen tanto al PDF como al directorio. Bueno, entonces hay una cosa que yo quiero invitarlos, y es que en la página web de Colfuturo encuentran toda la información, todo está en el sitio web. Este es un proceso en el que ustedes tienen que leer mucho para poderse documentar correctamente, no solo Colfuturo, sino también en sus postulaciones a las universidades. Entonces, en este momento, ustedes, la sección que más les interesa es la de convocatoria, porque es en donde está su formulario, es en donde están los descuentos que tenemos y las becas que tenemos con los convenios, está la explicación de cómo seleccionamos, está el cronograma de eventos que tenemos desarrollados en todos estos días, está también la sección de becas, que es la que hablamos ayer sobre los convenios, y la sección en la que trabajamos particularmente hoy fue en el área, en la parte de asesoría. Entonces, en donde dice asesoría, planea tu posgrado, en donde dice busca información, cuando ustedes empiezan a desplazar hacia abajo, empiezan a encontrar información de las diferentes etapas que les son útiles. Lo que hablamos hoy está en la sección 3, que es la información de los rankings. Entonces, ahí es en donde encuentran algunos de los rankings internacionales, algunos de los rankings por países y los rankings de. Entonces ahí cuando ustedes ingresan, pues los lleva a los diferentes rankings que fueron los que vimos a lo largo de la sesión. La otra sección que compartimos es la sección en donde dice beneficiarios. Aquí es en donde está el directorio, en donde pueden ver las personas que hemos seleccionado a lo largo de la historia de Colfuturo, pueden utilizar los filtros, ver la universidad, ver el nombre del posgrado. Y la otra información que les compartí, que es en donde están las notas, es donde dice acta de selección 2022. Entonces ahí cuando ustedes se desplazan, van a encontrar que hay un índice y en el índice les dicen por área de conocimiento en dónde puede estar su programa. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estudiar matemáticas, pues yo lo que hago es venir a la tabla de contenido, mirar en dónde está, en qué página está la información de ciencias básicas, me dice que en la 142, pues me voy a la página 142 y ahí voy a encontrar los programas que compitieron en el área de ciencias básicas y las cuatro variables. Una cosa importante aquí que es de utilidad y que seguramente el día que hablen del ensayo lo van a mencionar es que también van a encontrar las líneas de corte. La línea de corte es el punto en donde estaba la lista de todos los candidatos, todas las personas que se estaban postulando, pero la línea de corte es el punto en donde Colfuturo dijo hasta aquí nos da la plata o hasta aquí consideramos que académicamente los candidatos son brillantes. Pueden ser la suma de las dos cosas. Entonces, no me ha salido la línea de corte en lo que he pasado, pero cuando ustedes ingresen van a ver que hay una línea que es muy gruesa. Esa línea es lo que indica es que la gente que está encima de esa línea fue a la que Colfuturo le ofreció la financiación y los que están debajo de la línea son los que no quedaron seleccionados. Y quería mostrarles para que vieran lo del ensayo. O sea, si se dan cuenta, toda esta gente no fue seleccionada y si se dan cuenta, sus ensayos son muy bajitos. 3, 3, 75, había uno por ahí de 2. Entonces, ahí también ustedes, pues, más o menos pueden jugar con los números y ver cuál sería su escenario. Listo, entonces creo que por ese lado ya tenemos la mayoría de preguntas que están enfocadas en el tema de calificación de programas y ya están los recursos a los cuales los participantes pueden acceder para hacer este proceso de evaluación de sus programas. Bueno, entonces mucha suerte y los invito a nuestra próxima sesión. Bueno, primero los invito esta noche al webinar que tenemos con la Universidad de Queensland. Empezamos hoy las sesiones con las universidades y el jueves a las 11 de la mañana los invitamos a participar en la sección sobre el presupuesto. En esa sesión les van a explicar cómo diligenciar el presupuesto de Colfuturo. Entonces, gracias a todos por su ayuda y una feliz tarde.